Diputado Esteves, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Desde el Bloque Socialista vamos a acompañar este proyecto que establece un impuesto extraordinario, porque estamos en una situación extraordinaria, porque esta pandemia está haciendo vivir al mundo situaciones extraordinarias y decisiones como estas también se están tomando en distintos países del mundo. Decisiones urgentes que no sé por qué se demoró tanto, pero decisiones que tienen que ser parte de un plan también, un plan que en este caso brilla por su ausencia. El razonamiento es muy claro, muy básico, podríamos decir que de sentido común. ¿A quién le vamos a pedir un esfuerzo en el medio de una de las crisis más importantes que vive nuestro país y que esta pandemia claramente profundizó? ¿Se lo vamos a pedir al esfuerzo a los jubilados y a las jubiladas de este país? Ya demasiado esfuerzo hacen y vienen haciendo desde hace décadas con el sistemático ajuste de sus jubilaciones. ¿A quién se lo vamos a pedir? ¿A la pequeña y mediana empresa? ¿A los trabajadores? ¿A las trabajadoras? Está claro que a los únicos a los que se les puede pedir este aporte extraordinario es a los que más tienen. Pero lamentablemente, Presidenta, en este país hay algo que no es extraordinario, que es la desigualdad y que es la pobreza estructural. Y eso, este proyecto no lo resuelve. Y acá estamos en una encerrona porque hace décadas que la pobreza en la Argentina se viene convirtiendo en una pobreza estructural. Cifras dramáticas que casi ninguno de los proyectos que tratamos en esta Cámara resuelven. Y mire, Presidenta, yo lo quiero decir con mucho respeto, pero no hay épica posible en el país de los parches. No hay épica posible en un país donde el 50% de nuestros compatriotas está por debajo de la línea de pobreza. Lo que tiene que haber no es épica. Lo que tiene que haber es humildad y fundamentalmente respeto hacia ese 50% de compatriotas que viven en la pobreza. Presidenta, Argentina necesita una reforma tributaria. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir estirando este debate? Una reforma tributaria integral, progresiva, donde los trabajadores y trabajadoras no paguen impuesto a las ganancias, donde, por ejemplo, exista un impuesto a la herencia, donde no tenga IVA la canasta básica, entre otras tantas cosas. Y esa reforma tributaria integral tiene que acompañar un proyecto de país que potencie la producción, que fortalezca la pequeña y la mediana empresa, que es la que más trabajo genera. Pero este debate ni siquiera, lamentablemente, se asoma. Entonces, yo no quiero dejar de mencionar algo, porque la verdad es que me asombré al principio de la sesión cuando incluso explicaban. El 25%, es decir, el porcentaje más importante de lo recaudado, se va a dedicar a exploración, desarrollo y producción de gas natural. No sé qué tiene que ver con la situación extraordinaria de la pandemia, pero la explicación fue que es
para garantizar el ingreso de divisas. Menos mal que hoy en esta sesión también vamos a tratar dos proyectos más que están vinculados al cuidado del medio ambiente. Quizá en esa argumentación encuentro la respuesta de por qué no avanza en este Congreso la ley de humedales. ¿Vamos a seguir fomentando los combustibles fósiles? ¿Qué tiene que ver esto con el futuro de nuestro país y con el futuro del mundo? Nada. Tiene más que ver con el pasado. Por eso, presidente, yo para terminar y no extenderme, quiero decirle que Argentina no está destinada a vivir en esta realidad, que otros países pudieron cambiar esta realidad, pero lo hicieron haciendo las cosas de manera diferente, sin grieta, sin doble discurso, sin demagogia. Argentina necesita de un gran acuerdo nacional y desde el socialismo volvemos a manifestarle una vez más al presidente de la Nación que convoque y que podamos discutir en este Congreso de una buena vez por todas una ley que permita construir en la Argentina un Consejo Económico y Social que garantice el diálogo y nos permita concretar ese acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.